Señoras y señores, bienvenidos a este nuevo espacio que tenemos acá desde nuestros estudios del canal de TV Unidos de Lugares y Personajes. En esta oportunidad, rompiendo un poquitico como con las historias que hemos presentado en exteriores, pues tenemos un invitado especial, zipaquireño. Él actualmente pues se desempeña como docente, es escritor, es psicólogo, me dicen también, sí, me dicen que es psicólogo. Entonces les voy a dar la bienvenida a mi invitado del día de hoy, Alejandro Primicerio Calvo. Alejandro, bienvenido pues a este nuevo especial que tenemos de Lugares y Personajes. Ángel, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, y había venido ya hace unos años. Sí, hace unos años cuando por ahí usted inauguró su primer libro, Guerra y Delirio. Así es, entonces qué alegría y qué bueno volver acá. Muchísimas gracias por la invitación. No, y la verdad pues el gusto es de nosotros, porque antes de que iniciemos pues con toda esta conversación que hacemos pues común y corriente con nuestros invitados, hablemos quién es Alejandro Primicerio. Oiga, tranquilo. Que ¿lo ha pasado a todos? Todo, hasta cuando llenan registros o algo, siempre ponen ahí una letra que no es. Incluso me vacunaron antier, sí. Y pusieron en la vacunación otro apellido, pero bueno. Bueno, ¿quién soy yo? Sí, ¿quién es Alejandro Primicero Calvo? Bueno, creo que es, esa pregunta es tan compleja de responder. Podría decir que soy zipaquireño. Sí. Nací en los años en el 90. De colegio público del Santiago Pérez, y bueno, creo que el responder quién soy yo es una búsqueda constante de descubrimiento, y a veces uno ni lo sabe, pero creo que soy efectivamente eso que hicieron mis padres conmigo, soy eso que hacen la sociedad, que hizo, que hace la sociedad, la cultura, y creo que soy el resultado, ¿no? Uno es el resultado de muchas cosas. Entonces es muy complejo a veces cuando me preguntan quién soy. Claro, uno evidentemente tiene muchas cosas de complejo para responderla, pero bueno, nací en Zipaquirá, estudié en Zipaquirá de papá de Chocontá, de mamá zipaquireña, de abuelos de Boyacá, de abuelos de acá de Zipaquirá. Cundiboyacense. Sí, y me siento inmensamente complacido que pueda, porque cada vez que voy a Boyacá, que me gusta muchísimo, recuerdo allá tierras, y efectivamente de allá es mi abuelo, y me siento muy orgulloso. Mi segundo libro, precisamente, del que después hablaré un ratico, tiene historias inspiradas en Boyacá, precisamente. Entonces, bueno, ese soy yo de alguna forma. Pero actualmente, bueno, digamos que la mayoría de personas, algunos conocemos de que Alejandro Primicerio es un escritor que pues es una persona que ha incursionado mucho como a la reconstrucción de los espacios de los cafelibros, que ha sido como algo tan suprimido por las diferentes cuestiones y demandas que uno como joven y también pues el tema contemporáneo también consume. Pero ¿qué más hace Alejandro? Porque sabemos que aparte que es escritor, es psicólogo y también docente. Bueno, sí, efectivamente. Me gusta mucho el tema de esos espacios, Zipaquirá por historia, y de Chocogua también, pero hablo de Zipaquirá, sí. Que es donde yo sé. Tiene un origen, o tiene unos orígenes históricos con respecto al arte y la literatura. Desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ya se vislumbraban esos espacios literarios, esas tertulias literarias. Esas tertulias era la palabra. En época de independencia tuvimos clandestinamente tertulias de estos independentistas, de mujeres independentistas que prestaban sus casas o escondían a los libertadores o a los comuneros, y una forma de hacer revolución eran las tertulias. Pero no era simplemente el hecho de leer ya, sino era el hecho de leer y discutir para promover una construcción social y cultural. Entonces, digamos que quise, con la compañía obviamente de las personas que siempre me han acompañado en ese sentido, de comenzar un grupo literario en varios cafés, y afortunadamente ya llevamos como 2-3 años. Sí. Y ha sido maravilloso con la ayuda también de las personas que te digo. Y del café, por ejemplo, estamos en Andrea Bo Café, que siempre está, inició el espacio también de tertulias, y a eso me dedico últimamente. Estoy haciendo columnas sobre historia de Zipaquirá, escribí sobre Tisque Susa, ¿sí? El monumento que está por ahí. El monumento descontextualizado históricamente hablando, entonces ahí explico el porqué. Escribí sobre unas tres zipaquireñas comuneras de 1781 que promovieron las primeras revoluciones acá en Zipaquirá.
escribir sobre la chicha, el proceso de, no de preparación ni de cómo se hace, ni de que si sabe rico o feo, sino el tema de cómo la chicha también fue colonizada de una forma violenta. Se ejerció violencia hasta con las bebidas que consumían los muiscas. Y me creo que la libertad es precisamente lo que uno lo hace feliz. Sí. Cuando a mí mis estudiantes o la gente de alrededor me dice, usted sí es libre, y yo totalmente, porque estoy haciendo precisamente lo que me gusta. Estoy enseñando y estoy escribiendo. Y los espacios de felicidad para mí son estarme en el café, una buena charla, una buena conversación y en el aula de clases. Y escribiendo, por supuesto, el ejercicio de escribir es a veces una dulce tortura. Sí, porque cuando hay emociones, de todo. Hemingway decía eso, es el temor a la página en blanco. Gabriel García Márquez lo reafirmó también, es sentarse ahí y decir, wow, esto es una angustia. O tener un Oscar Wilde, tener el placer tal vez de aprender conocimiento, no sé, un estilo de hedonista, claro. ¿Cómo decirlo? Sí, totalmente. Es una dulce tortura. Yo creo que desde pequeño yo soy muy nostálgico. El segundo libro se llama Elogio a la Nostalgia. Y creo que la nostalgia, el hecho de regresar a un pasado y escribir sobre ese pasado, a mí me hace completamente feliz. Obviamente dentro de la tortura, que es tortura en el sentido de que muchas veces duele regresar a esos pasados. Pero me encanta el hecho de reconstruir la memoria. Listo, Alejandro. Eso es lo que yo puntualmente iba a decir, como esa reconstrucción de la memoria, de lo cultural o inmaterial, porque yo creo que también estamos hablando de diferentes aspectos, tanto colonizadores, que es lo que nos está mencionando. Yo siempre me he preguntado algo muy puntual, y es, ¿qué se siente o cómo es esa sensación de uno decir, vamos a un café libro o hagamos unas tertulias con café libro? Porque algunos dirán, bueno, se sentaron un poco de catedráticos, se sentaron un poco de tragalibros, con el sentido con lo que es respetuoso. Claro, claro. A tomar vino y a tomar tinto. ¿Cómo es ese espacio? Yo siempre me he preguntado eso. No, mira que lo preguntan mucho. Lo preguntan mucho porque dicen, mira, yo no voy no porque no quiera, sino porque siento que de pronto no sé nada. O no puedo aportar nada. Sí, eso es interesante. Entonces, claro. Yo digo, es que mire, uno siempre está en constante aprendizaje. Yo le respondo, vaya, la única pretensión nuestra es aprender, ¿sí? Hay personas que van y comentan una o dos cosas y está bien. Hay personas que van solo a escuchar y se inicia la tertulia. Claro. No, no somos catedráticos, no es que yo agarre un libro y empiece a hablar, no. Es un tema dialéctico, un tema de diálogo, del encuentro con el otro, del encuentro, el rostro del otro. Es decir, leer un poema, un cuento y decir, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué sentiste con el poema? ¿Qué sentiste con el cuento? Okay. Entonces, no es un tema de leer y preguntar, bueno, ¿usted qué entendió? O corchar, ¿y qué opina? El contexto histórico del poeta, del escritor, sí, claro. El contexto político en el que se situaba, cómo la construcción del personaje. Eso se puede dar, pero no es nuestra intención. La intención es, uno, salir de la cotidianidad, que para eso son los libros, para uno irse a otras realidades, y ese es el punto, ¿sí? Es una esquizofrenia bella, se me acaba de ocurrir el término. Mira, esquizofrenia, término, sí. En ese sentido, porque es una separación de la realidad que es esta, que es de angustia, que es de una cotidianidad afanada, de la inmediatez, de una modernidad líquida, como decía Bauman, y es transportarse a otras realidades. Entonces, esas otras realidades esquizofrénicas, entre comillas, me gusta, ¿sí? Es muy interesante. Entonces, es una invitación a que la gente vaya. Voy a empezar el jueves 17 nuevamente con las tertulias de julio, el jueves 17 de julio, y es a compartir, es a mirarme la cara con el otro, es a dialogar sobre un poema, y es a hablar sobre la vida, porque finalmente eso es la literatura también. Es la narración de la vida. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Hagamos una pequeña tertulia acá, como si estuviéramos... pero me falta el tinto. Falta el tinto, listo. Ya, tranquilo, que ya en unos instantes le traigo el tinto. Listo. Estamos acá con el fundamental. ¿El tinto tiene que estar? ¿O el vino? Saquemos, no, tinto. Generalmente es tinto. Sí, es por varias razones. Una, porque es generar también consumo para el, que no, para el café. Uh-huh. Porque evidentemente hay que ayudar también a un tema de empleo. Sí. Pero el segundo es porque es un ritual. Es como, okay, todos somos,
No, el ser humano es una aglomeración de rituales. Nosotros sí. Tenemos rituales para todo, para comer, para levantarnos. Primero nos cepillamos los dientes Bien. Y nos bañamos. Primero nos bañamos y después los dientes. Nos tomamos el tinto y luego nos cepillamos los dientes. Exactamente. Yo hago eso. Exactamente. Entonces es un ritual. Entonces el ser humano siempre ha estado, o siempre se ha, es inherente al hombre, al ser humano, en los rituales. Entonces el hecho de consumir el tinto, pero no por consumirlo, sino es para mojar la palabra. Ok, sí. Entonces es decir, no podríamos iniciar la tertulia porque no tendríamos el tinto para iniciar el ritual. Yo lo entendería de esa manera. Sí. Si no hay tinto, se habla también. Bueno, listo, pero... bueno, en el caso, ya porque ya vamos con el tema de sus libros, esa es la otra pregunta. ¿Por qué Alejandro Primiciero quiso irse por todo este mundo de la literatura? Hoy en día, digamos que si uno habla de la literatura en Zipaquirá, obviamente el ejemplo más puntual es Gabriel García Márquez y muchas cosas, Germán Castro Caicedo, Gustavo Caicedo también, que son personas que también han aportado. Pero ¿por qué Alejandro Primiciero Calvo quiso? A ver, yo te cuento. Yo recuerdo que por allá a los 14, 13 años, yo no recuerdo, en una situación de crisis económica familiar. De niño a mí me regalaron una biblioteca, pero yo leía los cuentos infantiles que siempre nos ponían, me gustaban, pero los leía por el simple hecho de estar viendo los dibujos y decir, bueno, tengo una biblioteca acá en mi cuarto, pero no hago nada con eso. Me acuerdo que en esa crisis yo necesitaba algún escape. Me fui a esa biblioteca e encontré un maravilloso libro llamado El túnel de Ernesto Sabato. Sí, cogí ese libro por primera vez, lo desempolvé y empecé a leerlo y yo no me dormí esa noche por estar leyendo ese libro. Voy a leerlo. La verdad no lo he leído. Siempre lo recomiendo. Cuando me dicen recomiéndeme un libro, es muy difícil recomendar un libro porque es tan subjetivo ese tema de recomendar un libro, que para mí puede ser algo maravilloso, pero para ti puede ser un hastío completo. Sí, claro, puede pasar. Pero el túnel... No sé, pasó algo genial y fue que esa madrugada yo cerré el libro. Es muy corto, es un cuento, porque según Sabato, él mismo lo dijo en una entrevista, es un cuento. Yo pensé que era una novela corta, pero es un cuento. Pero bueno, esos son otros temas. Y wow, o sea, fue la entrada a un mundo que yo no conocía. Y desde esa madrugada, podría yo decir, mi vida ya cambió totalmente, porque me di cuenta que había otra forma de comprender la realidad y comprender el mundo. Entonces fue un amor a primera vista con eso. De ahí arranqué y empecé a escribir mis sueños, lo que yo soñaba. Entonces yo me despertaba y soñaba X o Y cosa y empecé a escribir. Iba al colegio, mis compañeros... Eso de la figura literaria y todo lo que aprendí en las clases de español le dio el empujón. Yo perdí español en el colegio. Ah, ¿verdad? yo no, ¿por qué? Porque yo estaba leyendo otras cosas y porque me interesaban en otras cosas. Entonces siempre ponían que el mío Cid, que el Popol Vuh, la Ilíada de la Odisea de Homero, todos los dioses del Olimpo, Edipo Rey, me acuerdo muy bien. ¿Por ahí me falta otro? De esos los más conocidos. María. La María de Jorge Isaac, buen libro también, eso sí me acuerdo mucho. Estaba otro que se llama, que me acuerdo muy bien, que era el año es el día más feliz del mundo, no me acuerdo, creo que se llamaba así, era un librito muy pequeño, me acuerdo que en esos habían unos libros muy pequeños, coloridos, bastante llamativos, con dibujitos, que es una colección bastante buena, que sí, me acuerdo. Sí, es, a ver, esos libros son maravillosos, es muy, muy bonito, pero yo sentía que cuando me imponían algo... para un examen ridículo que era nombre de la fecha. O sea, no me preguntaban a mí el contenido literario, la esencia literaria del libro, sino eran preguntas torpes. Eran preguntas como ¿en qué año se tropezó con la maceta? Sí. Eso no es lo importante de ese texto. Entonces, al transcurrir esas ideas en las que me tocaba leerlo, era para pasar un examen. Yo dije no. Y me puse a leer otras cosas y a investigar otras cosas. Ya no me acuerdo la pregunta que hiciste. Que no, pues ahí porque surgió el tema de... Ah, entonces arranqué a escribir mis sueños y ya cuando empecé a estudiar psicología, ya empecé a comprenderlos más y arranqué a escribir eso. Y algo que hice en el Freud colegio... Freud por ahí también le dio un impulso. Freud fue también otro amor literario de alguna forma, porque Sigmund Freud a mí me introdujo al mundo de la psique humana. Uh-huh. Y eso me ayuda todavía muchísimo a eso. Y le escribía cartas a las novias de mis amigos. O sea, ellos me mandaban a hacer las cartas. Ah, ¿usted era el mensajero? Sí, o sea, yo era el que escribía y se las enviaba.
Y me acuerdo que ellos me decían, venga, le doy 500 pesos y usted hágame el claro, poema. Claro, y para comprarla. Entonces, como no, yo haría lo mismo. Estoy hablando bueno, la verdad, de yo hacía lo mismo. Yo hacía, no, ¿quiere que le cuente algo acá personal? Yo tenía la costumbre en el colegio de La Plazuela, pues acá en Cogua, donde soy egresado, que pues, digamos que una de las formas para reforzar la literatura, había bueno, diferentes guías y todo ese tipo de cosas. Y había unos estilos en lunitas, estrellitas, en jarritas de olla para escribir. Obviamente, digamos que uno tenía pues la hoja del cuaderno y toda esa vaina, aparte pues doblarla así como una carta. Pues uno hacía las formas de la luna, las estrellas, el corazón y la flecha cruzada. Bueno, sigamos. No, pero también a lo literario. ¿Sabe yo qué hacía? Escribía la carta y quemaba en los bordes de la hoja sí. para que se viera antigua. Un pergamino. Sí, señor. Yo jugué muchísimo un juego que se llama Calabozos y Dragones. Es muy similar al Señor de los Anillos, es por esa misma esencia. Ahí sí me corcho porque ves. Y yo me acostumbré a jugar y a ver los pergaminos. Entonces yo quemaba las hojas con los poemas de las novias de mis amigos. Y yo le decía, cobro esto 500, estoy hablando del 2003. O sea, 500 pesos alcanzaba para totalmente la gaseosa ese día. Y la empanada. Entonces imagínate. Y ellos me decían, vea, escríbale a esta niña, escríbale. Y yo arrancaba a escribir. Y le entregaba las cartas a ellas, pues, porque aparte de que era el que escribía, era el que las llevaba. Flor, chocolatina, de todo. Qué bacano recordar esas vainas. Y así empecé yo a escribir, haciéndole esas cartas. Lo gracioso es que a mí me salían mejor las cartas tristes, las que era... De hecho, de rompimiento, eso para tocar el corazón. Exacto. Me salía mejor eso. Y usted también escribía hora tal, lugar, mi cuarto, motivo, esto, ¿no? No, tampoco hasta allá. Y yo arranqué escribiendo eso y mis amigos, y me salían más las melancólicas, las cartas tristes. Mi segundo libro, el primero también, tiene una carga muy melancólica y tiene una carga de tristeza porque es lo que me gusta escribir. Yo no puedo escribir sobre cosas felices. No me nace escribir sobre cuentos de príncipes y princesas que al final terminan juntos para siempre. A mí no me nace. Felices por siempre, Concho. No me nace. Tiene que haber tragedia, tiene que haber sufrimiento, tiene que haber melancolía, nostalgia. ¿Y por qué? Porque obviamente leo escritores de que tienen ese tipo de escritura, de literatura. Entonces me casé ya con ese tipo de literatura que me encanta escribir sobre la tristeza, sobre la nostalgia. Y yo creo que es muy complejo escribir un día una historia linda, romántica, en la que termina. No, uno tiene que estar muy tragado, la verdad. Yo antes hacía eso, ya no. No, pero también gracias a la literatura, por lo menos uno de los libros que a mí me enseñaron mucho cómo a narrar historias desde todo el tema fantástico fue un libro que se llamó Las Mil y Una Noches. En ese tiempo, pues me acuerdo que, vuelva la redundancia, el periódico El Tiempo hizo una publicación de diferentes libros. El primero es El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, Gabriel García Márquez. El segundo creo que se llama Mi Isla Fantástica del Tesoro, si no estoy mal, no me acuerdo. Tercero era Las Mil y Una Noches, estaba La Peste de Albert Camus, estaban Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, estaba también Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe, que es uno de mis escritores favoritos. Pero bueno, a mí me pasó lo mismo, fresco. Yo lo entiendo. Y así empieza. Lo que se hace en las tertulias. Ah, ok. Entonces, ya. Por eso la gente obviamente siente ese mecanismo de defensa para, uy, no, pero yo qué voy a ir a decir. Eso que estamos haciendo tú y yo es lo que hacemos en las tertulias. Sí, intentamos enfocarlo a un solo autor, a un solo escritor o escritora, pero eso es lo que estamos haciendo, hablar de eso. Entonces, se habla sobre el autor y uno empieza, sí, yo hacía esto, yo leí esto alguna vez, y empezamos, y así. Y se vuelve dialéctico. Entonces, eso es una de las cosas que más me gusta de esas tertulias. Okay. Y el encuentro con el otro. Ahorita lo de la pandemia nos deshumaniza un poco. Sí. La idea con estas tertulias es volvernos a humanizar, mirando a la cara al que está frente a mí, hablándole, dialogando, y no por acá, no por chat, porque eso no es así. Listo, Alejandro. Bueno, ya que estamos acá con esta tertulia, ahora sí vamos a lo que vamos. Un escritor chipaquireño consolida pues su primer trabajo, Guerra y Delirio. ¿Qué fue Guerra y Delirio, Alejandro? Bueno, yo empecé a escribir columnas y me llevé una sorpresa cuando escribí una columna y la mandé al Espectador y me publicaron en el Espectador. Ah, uy, qué pena, ¿no? Disculpe. No. Lo que pasa es que ese no fue el inicio. Luego mandé otra al Espectador y otra la publicaron, pero mira que yo no me sentía satisfecho porque yo dije, yo no quiero ser columnista. Yo no me gusta escribir columnas, pero no quisiera ser columnista. Y empecé con la novela, que precisamente es Guerra y Delirio,
que fue como creo que en el 2018, ahoritica en diciembre o enero va a ser la segunda edición del libro, para con el segundo hacer un paquete y hacer los lanzamientos. Y trata sobre el conflicto armado en Colombia, pero no desde un punto de vista académico o catedrático, como tú dijiste ahorita, sino es literario, es una novela. Okay. A mí me gusta escribir mucho ficción histórica, es decir, tomo un hecho real de la historia, sí, y lo combino con la ficción. Y arranqué y empecé a escribir la historia de este muchacho que lo desplazan por la violencia, lo asesinan al papá por las tierras, que generalmente es por eso que hay desplazamiento. Sí, como uno de los mayores acontecimientos que han ocurrido desde y los 60. Y empiezo a narrar dos historias paralelas, que ese es otro recurso literario que utilizo, y es que en una sola narración empiezo a irme por ramas, y en un cuento o en una novela cuento varias historias, pero sobre lo mismo, ¿me hago entender? Es decir, ¿no hay un orden cronológico? Es decir, mira, yo te puedo decir que mientras estamos acá, para aquí la tertulia de hablar, pero está ya ocurriendo otra historia en otro lado, pero que tiene que ver con esto también. Ah, ok, listo. Es como, se entrelaza. Como el efecto mariposa, podemos decirlo casi, ¿no? No, se me escapa la idea. Okay, pero bueno, es eso, es combinar historias, pero que van a un mismo lado. Ok. Y empieza la historia de este muchacho que al que le matan al papá, le toca irse porque hay dos cosas que pasan en el campo, sobre todo en los años de los 80 para acá. Y es que si usted no se va al ejército, a la guerra, a enfilar los paramilitares, a ser parte de ellos, no puede estudiar tampoco, no hay muchas opciones que irse. Entonces, efectivamente, empiezo a narrar que este muchacho llega a Bogotá, uh-huh, y ya empiezo a narrar todo lo que le pasa en el presente. Pero este muchacho empieza siempre, cada vez que le ocurre algo en él ahora, lo asocia con su pasado. Entonces habla de la niñez. Mientras llega a una calle de Bogotá o mientras llega a un café de Bogotá, lo asocia con su pasado. Entonces es un presente, pasado, presente, pasado, presente, pasado, presente, pasado. Y bueno, es sobre el conflicto armado. Ahora este segundo libro, Alejandro. Este segundo libro es El Ojo de la Nostalgia, son 12 cuentos, ya no fue novela sino 12 cuentos. ¿Ahí está triste? ¿Ahí es triste toda la parte? Yo ¿El Ojo de la Nostalgia? La mayoría de cuentos tienen su nostalgia, lo que pasa es que hay que diferenciar melancolía, nostalgia y tristeza. Ese es buen punto. Porque eso es un error de la psiquiatría o de los psicólogos, que hemos visto la nostalgia como algo destructivo, pero la nostalgia no es destructiva. Uno de los síntomas de la depresión es, por ejemplo, la nostalgia. Pero la nostalgia no es destructiva. La nostalgia es regresar al pasado, uh-huh, pero no necesariamente tiene que ser angustiosa, triste, depresiva, etcétera, etcétera. La nostalgia puede incluso llegar a ser constructiva, ¿sí? Yo leo filósofos como Schopenhauer, leo filósofos como Nietzsche, leo Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, sí, señor. Son filósofos que, sobre todo Schopenhauer, es el tema del sufrimiento y el pesimismo. Pero de ahí nace la creatividad. Mira lo que pasó con Van Gogh. Sí, Van Gogh, sí, señor. Con el azul. Mira lo que pasó con Picasso cuando pinta de la Guerra Civil Española. No se me olvidó ahorita, me acuerdo del cuadro. El de Guernica, ya me acordé, sabía que me iba a acordar. Esos son el arte, no todo, pero el arte que yo admiro es el arte que viene del sufrimiento. Yo admiro escritores como Alejandra Pizarnik, que se suicidó. Admiro escritoras como Silvia Plath, que se suicidó. Alfonsina Storni, que se suicidó. Virginia Woolf, que se suicidó. Hemingway, que se mató. Alguien tan un Fernando Vallejo colombiano que es totalmente pesimista, que vomita directo con lo que es y con la situación, sí. Baudelaire también. ¿Baudelaire o Baudelaire? Yo me creo que es Baudelaire. Es que hay muchas, por ejemplo, Camus. Hay Albert gente que Camus. Me dice es Camus. No, Albert Camus. Yo me creo que es Albert Camus. Sí, pero se pronuncia en francés, es distinto. Ah, ok. Entonces uno ya no sabe ni cómo decirlo. Pero bueno. Y estos escritores a mí me han enseñado, y estos artistas, estos pintores, admiro la capacidad que nace del sufrimiento para crear arte. Las guerras, ¿cuántos libros sobre guerras no hay, por ejemplo?
¿Sí? ¿Cuántos libros no nacen de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de las pestes, de los virus? Ahorita en dos años va a haber... La peste de Albert Camus surgió también una de esas diferentes situaciones que ocurrió. Y no son situaciones felices. No son situaciones felices. Entonces, la gran mayoría de escritores y escritoras que yo sigo y que he seguido son escritores que han vivido en constante tristeza, en constante melancolía, en constante nostalgia. Y es lo que a mí me gusta leer. Y es lo que yo finalmente también resulto escribiendo. Entonces, admiro la capacidad que tienen, no todos los seres humanos pueden hacerlo, pero admiro la capacidad que los seres humanos tienen de salir del sufrimiento y canalizar, nosotros llamamos en psicoanálisis abreacción o canalización, canalizar ese sufrimiento y llevarlo a la creatividad o al arte. Sí. Como lo que se ha visto, pues digamos que pues así una faceta saliendo un poquitico de lo particular, aunque no lo crean, como dicen por ahí, la mayoría de cantantes rock and rolleros, la mayoría, por lo menos si hablamos de Rhymes and Till Lindemann, es una persona que a través de la literatura ha compuesto una de las mejores canciones que también ha posicionado pues, el metal industrial, el heavy metal. Uno habla de un Jim Morrison también que a través de la literatura conformó una de las mejores canciones y a través de ese mismo sufrimiento posicionó pues, a diferentes grupos. Pero bueno, en fin, es que esto es tertulia. No, sí, ahí está. Pero pues, tú nombras a Rammstein, que es un grupo que yo escucho desde el 99. Y Till Lindemann es un man que con la literatura ha hecho cosas... O Nirvana, por ejemplo. Nirvana y Kurt Cobain. Y fíjate que lo hermoso del lenguaje, porque Rammstein es alemán, ¿sí? Es una banda alemana. Alemana, sí señor. Y fíjate que llega hasta Zipaquirá. Así que yo creo que Rammstein no sabe ni dónde queda Colombia de pronto. Bueno, ya vinieron. Sí. Seguramente no saben ni dónde queda Zipaquirá, no saben que existe Zipaquirá, pero nosotros lo conocemos, es lo bonito del lenguaje. Es maravilloso cómo el lenguaje, al crear realidades, también une. Entonces, no es solamente escribir. Cuando me preguntan, bueno, ¿usted por qué escribe? Es una pregunta muy, muy compleja. Es que a veces yo no sé tampoco por qué. Últimamente, hace poco en Twitter puse que me preguntaron, ¿pero usted por qué escribe? ¿Para qué escribe todo el tiempo ahí metido? Y yo, vea, la vida es absurda. Sí. ¿Por qué la vida es absurda? En mi concepto, porque finalmente uno desde que nace empieza el tiempo para morir. Heidegger, que es un filósofo que también me gusta, habla de eso. El ser es el ser para la muerte. Entonces, estamos simplemente esperando morir. Entonces, hay que llenar ese espacio, que no sé yo cuándo me vaya a morir, y mientras me muero yo lo lleno con algo. ¿Con qué? Con literatura. Conocimiento, literatura. Sí. Hay gente que lo llena casándose y está bien, con hijos está bien, periodismo está perfecto, bueno, en fin, todo, adicciones, obsesiones, novias, hobbies, yo lo lleno con eso. ¿Por qué? Porque desde que tengo conciencia yo he visto la vida absurda, ¿sí? Pero mientras me muero, pues tengo una obsesión a escribir y a leer mientras ya me llega la hora de muerte, que no sé cuándo sea, pero cuando llegue, pues al menos ya haya ocupado ese tiempo en algo. Bueno, Alejandro, pues aquí el tiempo en televisión es oro, de verdad, pues muchísimas gracias por esta pequeña tertulia en nuestro especial de lugares y personajes. Redes sociales para que la gente lo siga, lo conozcan, y aquellos interesados o gomosos en el tema literario, quien desee pues estar allá con usted en sus café libros, ¿sí dice así? Tertulias. ¿Dónde lo pueden encontrar, dónde lo pueden contactar? Y de verdad, pues, es un agradecimiento especial de que Alejandro, pues, todo un escritor zipaquireño, pues, nos esté acá acompañando, una persona que ya ha consolidado, pues, diferentes trabajos, dos libros que, pues, también emancipan un poquitico ese lado zipaquireño, pienso yo también, de un escritor y joven, pues, que también nos acompaña acá. Bueno, redes, yo hago acá un paréntesis rápido, yo creé una editorial. Ah, que se me escape. Con unos familiares, precisamente, que también estamos metidos en este cuento, y la creamos más bien con la intención de no solo publicar y publicar y publicar, sino con la intención de que sea un espacio también de cultura, de promoción o de creación cultural, porque aquí no hay. ¿Sí? Hay mucho. ¿Por qué crees que los escritores y vaquineros se van? Porque no encuentran aquí no hay nada, no hay aquí no hay absolutamente nada. Sí, es verdad. Entonces dije, bueno, a mí me tocó, a mí publicaron en Medellín. Uh-huh. Me apoyaron más allá en Antioquia que acá. ¿Sí? Me apoyaron más en donde no me conocían que donde me conocen. Entonces resulté haciendo este segundo libro editado, publicado, el primero también, bueno, todo en otro lado
Y no acá, porque aquí no, bueno, eso es un tema aparte, pero no hay nada. Ah, no, tranquilo, yo también compartí lo mismo. No hay nada, entonces dije, bueno, voy a conformar la editorial. Se me ocurrió un día, a mí se me ocurren las cosas bañándome, o se me ocurren las cosas lavando la loza, o se me ocurre montando bicicleta, porque también practico ciclismo, y dije, voy a crear una editorial. Y ya empecé, ya llevamos 5 meses y ya vamos a publicar nuestros primeros 2 libros de una reunión de poesía y cuentos de Cundinamarca, de escritores cundinamarqueses. Bueno. Y vamos a hacer una antología precisamente de cuento y poesía cundinamarquesa. Nos invita. Por supuesto que sí, listo. Ahí están. Y mis redes, pues yo no... A ver, yo te soy honesto. Yo poco sé o poco... Yo manejo Twitter. Twitter sí. Listo. Sí. Bueno, su red de... Alejandro Primiciero, ahí está. Creo arroba que Alejandro Primiciero, sí. O Alejandro, no es Alejandro. Profesor, en francés, profesor. Guión al piso, A mayúscula. Y en Facebook como Alejandro Primiciero Calvo, y Instagram, que lo instalé no hace mucho, también Alejandro Primiciero. Pero a veces no sé usar mucho eso, a veces me tengo que pedir ayuda porque realmente no estoy tan apegado a ese tema. Pero ahí está en las redes, y ahí está, la editorial se llama Nigua Editores, Nigua que significa sal en la familia lingüística de Chibcha, y bueno, ahí voy trabajando, voy en esas. Pues de verdad, Alejandro, muchísimas gracias acá pues por este espacio, pues un poquitico por esta tertulia. Ya vamos por el tinto, porque eso sí se lo prometí. De verdad, qué bueno que desde estos espacios, porque una cosa que ha tenido Zipaquirá es que Zipaquirá cuenta historias, no son solo deportes, sino que también narra historias que tienen que ser recuperadas. Yo creo que entre lo patrimonio cultural y material se tiene que seguir recuperando en diferentes contextos, como lo acaba de mencionar Alejandro. Así que muchísimas gracias, Alejandro, de verdad, pues por este espacio y por ese momento. No, a ustedes, a la gente, muchísimas gracias por soportar de pronto estos minutos de esa tristeza y esa melancolía, pero repito, el arte está lleno de eso, y no hay que huirle a la tristeza, no hay que huirle a esos momentos de nostalgia, porque desde pequeño nos enseñaron a eso: no sufra, no llore, sea feliz, ta, ta, ta. Sea macho. Sea un hombre macho, etcétera. Esos lenguajes que nos implantan desde chiquitos nos ha llevado a un punto en el que no podemos disfrutar ni siquiera de la nostalgia. Yo parezco un viejito a veces, y me lo dicen, yo soy de los que a veces pongo boleros y me tomo el tinto y soy feliz, totalmente feliz, pensando en la infancia. Y bueno, gracias a la gente que me escuchó, muchísimas gracias, muy amables, en serio, por el espacio, y pues siempre invitado a las tertulias o a charlar precisamente sobre estos temas. No, tranquilo, entonces, con mucho gusto, Alejandro, y de verdad pues a todas las personas quienes vieron este especial de lugares y personajes, nos estaremos despidiendo, porque la próxima semana venimos con un nuevo capítulo, con un nuevo personaje, con muchas historias artísticas, literarias, musicales, culturales, que siempre hemos destacado desde el canal de TV Unidos. Mi nombre es Ángel Barragán, y nos despedimos, Alejandro, de este pequeño espacio de lugares y personajes. Muchas gracias.